Si ahora hubiera elecciones, 10 puntos más. Si hoy hubiera unas elecciones, tendríamos el 62% en vez del 52%. Y por tanto, dos o tres concejales más. Lo creo porque lo veo en la calle. También mi ideología es que hay que gobernar para el resto de la ciudad. Y a mí me gusta que una parte de gentes votantes de otros partidos muy importantes nos voten. Bienvenidos a eso, ¿no? Cuando uno gobierna la ciudad, tiene que gobernar para todos. Más para los que lo necesitan más, pero para todos. Porque yo sé que en el hospital tenemos una grave discrepancia con Feijóo. Muy grave, muy fuerte. ¿Verdad? Yo hubo que convocar una manifestación que yo convoqué conjuntamente con la Junta de Personal, conjuntamente con Plataforma en Defensa de Sanidad Pública, pero creo que podemos tener otros acuerdos. Seguramente podemos acordar de área metropolitana. Sé que, por ejemplo, en temas de cultura, museos, orquestas, no lo va a hacer, porque ya me dijo que no. Pero yo confío que la Junta haya leído muy bien los resultados y lo que está pasando, entienda que hasta ahora cometió graves errores e intente corregirlos, aunque solo sea en parte, porque es cierto que en el hospital pues sigue empecinado en sus posiciones, que yo creo que es un grave error, un grave error. Y al final, pues fíjese en ese símbolo, ¿no? Pues el aparcamiento gratuito del hospital lo construirá el alcalde de Vigo, la ciudad de Vigo. Desde Vigo no queremos confrontar con nadie. Lo que queremos es que se nos dé lo que nos corresponde. Están en posiciones de obedecer órdenes de sus jefes de otro sitio. Por cierto, la Marea de Vigo dice lo mismo que dice el presidente de la Generalitat de Cataluña sobre el AVE. No quiere que haya AVE en Vigo. Ni la Marea de Vigo, ni más. Hombre, más a mí me da igual lo que diga. Pero que lo diga la Marea de Vigo, igual que más, no lo va a entender nadie en esta ciudad. Yo dije, si ganamos la Diputación, la presidirá alguien de Vigo y será Carmela Silva. Es la presidenta de Diputación. Yo dije, si me dais mayoría suficiente en estas elecciones, voy a intentar presidir la FEN. Soy el presidente de la FEN. Y esta es la realidad. Mire, le voy a decir algo, que esto va a ser un poquito pretencioso, pero entiéndalo en ese contexto, ¿no? A los alcaldes y alcaldesas del PP no les pareció mal que lo presidiera ya. Digo que les pareciera bien, porque preferían siempre uno de ellos, como es natural, ¿no? Pero no les pareció mal. Pero también le tengo que decir, el Partido Socialista tiene unos 3.500 alcaldesas y alcaldes. Hubo unanimidad en mi candidatura. Porque en Vigo tenemos un modelo municipalista que toda España acepta. Y yo me siento orgulloso, permítanme que humildemente lo diga. Los ayuntamientos somos Estado. Y tenemos que tener nuestro reconocimiento como Estado. Y por tanto la capacidad de financiarnos, la capacidad de elaborar nuestras políticas, la capacidad de tener autonomía sin intrusiones y la capacidad de desarrollar pues, una parte clave de la política social, de transformación de las ciudades. Los ayuntamientos no somos los hermanos pequeños. Los ayuntamientos somos tan Estado como las comunidades autónomas y el Estado central. Y vamos a reclamar esa posición que nos otorga la Constitución, pero que queremos que cuando se reforme la Constitución aparezcamos con todos nuestros derechos. No hay que demonizar los demás proyectos políticos, no se pueden demonizar. Claro que tienen cosas que algunos ciudadanos ven bien y, por tanto, la política hay que hacerla mucho también desde el diálogo, esto es fundamental. Y en este momento en España y en el ámbito de Cataluña, qué importante tiene que ser el diálogo, cada vez más importante, ¿no? Yo soy un enamorado del diálogo, ¿verdad? Aunque algunos quieran dar otra imagen de mí, el diálogo es fundamental, es clave, es central en la política. Hay que hacerlo a través del diálogo, hombre. Si el diálogo no resulta, pues bien, pues hay que tomar otras decisiones, pero todo es dentro de la democracia, ¿no?